Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy tenemos un vídeo cortito, pero bueno, es una pequeña sorpresa y es una cosa un poco distinta a lo habitual que hacemos aquí en el canal. Pero es que resulta que hace un rato llaman a mi casa y aparece un señor con un paquete. Un paquete, por cierto, un poco machacado. Los repartidores podrían tener más cuidadillo. Bueno, a ver, lo he abierto, ¿vale? Para ver qué había dentro, porque no sabía qué era, no me indicaban qué es lo que era. Y por cierto, el croma, esto es amarillo, ¿no? Es amarillo así, marroncillo este, el típico paquete de correos, ¿no? Parece que el croma lo confunde con el color verde cuando se ve un poquito con sombra, un poquito verde, lo que sea. Y bueno, lo he abierto y digo, ah, ya sé lo que es. No me lo esperaba, no me habían dicho nada. Es una sorpresa para mí y espero que también lo sea para vosotros. Y es que me han enviado una cosita desde Wizards of the Coast. Ya sabéis, Wizards of the Coast, que es la empresa propietaria de Magic. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que contiene esto. Al parecer hay una... Vamos a ir sacando poquito a poco todo del paquete. Y vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Bueno, lo más llamativo y más impactante seguramente vaya a ser esto de aquí. Un mazo de Commander, ármate para luchar. Mazo Boros rojo-blanco con compañero Willeth, alma de acero. A ver qué tal se ve ahí en la cámara, a ver si conseguimos que lo enfoque un poquito. Bueno, no lo enfoca perfecto, pero se lee, ¿no? Willeth, alma de acero. Por 3, 2-2, arrolla siempre que Willeth, alma de acero, ataque. Roba una carta por cada aura y equipo anexados a él, ¿vale? Pues un comandante bastante interesante. Así que bueno, muchas gracias por haberme enviado este mazo. Por cierto, el repartidor, ya digo, mirad la caja. Las empresas de reparto a veces... No voy a decir qué empresa ha sido, pero no era correos, ¿eh? O sea, no es un correo ordinario, esto me ha llegado especial. Por cierto, viene en foil, la mítica, es foil, ¿vale? La mítica legendaria... que es el comandante del mazo. Los mazos de Commander son de 100 cartas. En Magic Arena no tenemos Commander, tenemos Brawl, que es solamente con cartas de Magic Arena, concretamente estándar, aunque también existe Brawl de histórico, y es distinto, es con 60 cartas, pero es un formato similar. Bueno, como digo, espectacular, muchísimas gracias. Ya tengo dos, porque hace poco, bueno, tengo varios. Hace poco me enviaron otro más, este de aquí, el de Sneak Attack, de el Anowon, que yo lo llamaba Ayuwoki. Este me lo enviaron hace cosa de un mes, y ahora otra vez... ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós! Se me ha caído encima del ratón, y el ratón ha hecho... y me ha movido toda la pantalla. Bueno, como digo, espectacular. Este es el del mes anterior, ¿vale? Pero este es el de este mes, así que ya tengo los dos, ya me los voy a montar. Ahora ya sí que, ya no tengo excusa. Coger unas fundas, coger una cajita de mazo, cada una su cajita de mazo con sus funditas, y de vez en cuando pues me echaré una partida cuando pueda. Vale, como decía, seguimos abriendo cosas. No sé si lo sabéis, pero estos últimos... En estos últimos días, no sé qué día ha salido exactamente, Wizards of the Coast ha lanzado una nueva colección específica para Commander, ¿vale? Específica para Commander, llamada en español Leyendas de Commander. Y además, como podéis ver, es un sobre de draft, pero de 20 cartas. Esto no lo sabía, no sabía que venían sobres de 20 cartas. Se nota muy extraño, porque los sobres de Magic habitualmente son de 15 cartas. Y se nota como, de verdad, muy gordo, muy, muy grande. ¿Sabéis qué? Este está en español. Vamos a abrirlo, vamos a abrir un sobre de Commander Legends, a ver qué es lo que sale. No me sé mucho las cartas, la verdad, he visto algunas cartas del spoiler. Nunca he jugado Commander, nunca he tenido mazo de Commander, pero yo no tengo excusa. Me tendré que montar esos dos mazos de Commander. Y voy a abrirlo así con mucho cuidadito, para luego ponerle pegamento y venderlo. Es broma, ¿eh? Es broma. No hagáis eso porque además se descubre, ¿de acuerdo? Tiene un sistema de seguridad, de protección, que si tú lo pegas, esto se nota, ¿vale? O sea, si lo podéis ver ahí... No va de eso el canal ni nada, ¿no? Pero ya que estoy, lo comento, ¿no? Aquí parezco Rudy de Alpha Investments. Resealed, repacked. Bueno, voy a cuidar el sobre, eso sí. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene este sobre. Pues mira, hoy las cartas verdes con el croma verde se llevan un poquito mal. Un fertílido, la primera carta, la común... Voy mirando la pantalla que tengo aquí, ¿vale? Por eso miro hacia la izquierda. Viajero condenado. La verdad es que me podría poner, ahora que pienso... Vale, da igual. Podría ponerme la pantalla delante aquí y estaría... Lo leería mejor, ¿no? Agente de Dunt. Estas son las comunes. Inspector de la fundición. No sé cuántas infrecuentes, raras, míticas vendrán en este sobre. Como es de 20 cartas...
Forma acuosa, otra común. Gigante azote del cielo. Está teniendo muchos percances este directo porque me acabo de pegar un golpe con el codo en la mesa, que lo habéis oído, me imagino, ¿verdad? Me he reventado. No he dicho nada, pero me está doliendo infinito. Agitación cadavérica. Bueno, de momento las comunes. Mascota de filigrana. Algunas de ellas son cartas que yo recuerdo de otras colecciones. Golpe galerna. ¿Golpe galerna? Sí, golpe galerna. No sé qué significa, galerna. Fuego del alma, no sé si era algún nombre propio. Araña centinela, perdonadme que no consigo que la cámara enfoque bien las cartas, soy así de cutre. De verdad, qué desastre. ¡Ey! Un asesinato. Han reeditado el asesinato en esta edición. Seguimos con comunes. Torre de mando. La torre de mando es importantísima en los mazos de Commander porque da mana de cualquier color de tu comandante. Vale, empiezan las infrecuentes. Empiezan las infrecuentes. Y aquí queda todavía un taquito de cartas, ¿eh? No sé cuántas comunes hemos visto. Bueno, puedo contarlas. Voy a contar las comunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, que son 20 cartas, claro. 13 comunes. Venga, vamos a por las infrecuentes. Como decía, primera infrecuente, el golem artesano, ¿vale? Segunda infrecuente. Bueno, infrecuente es la nomenclatura antigua. Hace ya muchos años que se llama poco común a las infrecuentes. Supongo que la palabra infrecuente es bastante infrecuente y por eso la cambiaron. Abogada... ¿Qué pone ahí? Ah, abogada Orzo. Vaya vista tengo. No enfocaba bien. Ahí está, abogada Orzo, ¿vale? Jueza de forja de armaduras. Esta es la tercera infrecuente, no sé qué vendrá a continuación. Y esta es rara, ¿eh? Piedra del horizonte, ojo, primera rara del sobre. Y aquí quedan todavía... Quedan un montón de cartas. ¿Cuántas raras y míticas vienen aquí? ¡Hala, qué guay! Pero es un sobre de draft. Históricamente los sobres de draft siempre han sido de 15 cartas. Piedra del horizonte de 15 cartas con una rara, quiero decir. Pero este sobre de draft es de 20 cartas. Primera rara. Piedra del horizonte. Ahora viene una infrecuente. Hanza, guardián de Ashrim. No, de Arasim. Guardián de Arasim. Tiene muchos toques verdes y por eso se ve transparente el croma, ¿no? Vale, pues aquí viene una infrecuente. ¡Uy! ¡Foil! Infrecuente foil, infrecuente foil. A ver qué nombre pone ahí, a ver si consigo leerlo en la cámara. A ver si consiguiésemos que enfocase. Por favor, sé buena, enfoca. Ya os decía que hoy iba a ser un vídeo un poco peculiar. Bueno, voy a tener que leerlo yo manualmente. Glacian, ingeniero de las piedras de poder. Infrecuente. Que es... No es foil. Me he confundido. Foil no es. No es foil, es normal. Venga, seguimos. Siguiente carta. Común, pero ¿esto qué es? Esta sí que es foil. Una foil común. Vale, vale. O sea, que viene con una rara, ¿vale? Es que yo ya me he emocionado cuando he visto que me salía la rara y luego había otras cuatro cartas más. Digo, ¿pero esto qué trae? Vale, una común. Asesina de... Desgracias visuales. Foil común. Por 3. Es un 2-2. Criatura asesino elfo que cuando entra en juego le da -1/-1 a la criatura de un oponente. No está mal. Y por último, después de la última común, viene una ficha. Una ficha de guerrero salamandra 4-3. Pues que alguna carta de la colección pone fichas. Bueno, pues sí, los sobres son de 20 cartas, pero vienen al menos con una rara. Vienen con una rara y digo al menos. ¿Por qué digo al menos una rara? Digo al menos una rara porque si la carta foil... La carta foil puede ser de cualquier rareza. Si la carta foil es rara, pues mira, te pueden salir dos raras en un sobre. Incluso te pueden salir dos míticas. La mítica del... La rara puede ser mítica y la foil también puede ser mítica. Bueno, pues al menos un sobre sí que quería abrir de Commander Legends. Bueno, en español, Leyendas de Commander, pero no hemos visto lo que contiene el paquete todavía entero. Porque el paquete tiene más cosas. Es un montón, o sea, os lo juro que aquí hay un montón de cosas. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Pues ahora, para empezar... Un sobre de Leyendas de Commander en español. Otro sobre de Leyendas de Commander. ¿Cuántos van? Estos van 3, ¿no? 4. 5. Madre mía, ¿esto qué es? Mira, en inglés. Es que por eso he dicho que hay en español. Este es de Commander Legends, pero en inglés. Ah, pero este es de 15 cartas. Pone Card Collector Booster. Ah, pues este también lo vamos a abrir. Vamos a abrir uno de cada. Vale, vale, vale. ¿Cuántos ya hemos abierto? ¿Cuántos sobres llevamos? 4 sobres en español de 20 cartas cada uno. Pero es que hay muchos más, ¿eh? 5, 6, 7. Estos son en español, ¿vale? De los de 20 cartas que acabamos de abrir. Uno de ellos para ver el contenido. ¡Guau, guau, guau!
O sea, llevamos 8 ya. El que hemos abierto y otros 7 más en español de 20 cartas. ¡Guau, guau, gui, guau! ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí hay otros 3 más en inglés, de los de 15 cartas. Collector Booster. ¡Oh! Los Collector Booster son especiales. Uno lo vamos a abrir. Uno de los Collector Booster lo vamos a abrir porque son los que vienen en un montón de cartas foil y raras y no sé qué. No sé exactamente cuál es la proporción de rarezas. Y ojo, que viene... Es que... ¡Madre mía, madre mía! Otros 4 más en español de los sobres draft de 20 cartas. O sea que al final venían 12. ¡Wow! Muchísimas gracias, increíble. Hemos abierto uno de ellos, ¿vale? 12 sobres de estos, de leyendas de Commander. Espectacular, muchísimas gracias. Estos van a ir a... Van a ir a los directos de Twitch. Los voy a regalar en los directos de Twitch. En los cofres de Streamloots los voy a poner, como hago siempre. Todos los sobres que me regala Wizards, a ver, siempre abro uno o dos para mí, o algún producto me lo quedo para mí, como este, por ejemplo, mazo de Commander. Me lo voy a quedar al igual que me quede este otro para mí. De hecho, ahora que ya tengo dos, ya los voy a enfundar, como digo. Les voy a poner protectoras o micas, como las queréis llamar. Y espérate que quede una cosa más en el paquete que os enseño. Ay, que se cae todo. Bueno, pues como digo, lo pondré en los cofres de Streamloots, estos sobres, y de estos especiales de Collector Booster, que son muy muy especiales. De hecho, valen como 4 o 5 veces más que los sobres normales. Aunque tienen 15 cartas en lugar de 20, valen como 4 o 5 veces más. No sé exactamente precios, no estoy muy puesto en precios de producto sellado. Pero vamos, Commander es un formato súper recomendado. Os lo recomiendo muchísimo porque tú te montas tu mazo y ya tu mazo te vale para siempre. Y es un formato más casual para jugar con los amigos en casa tranquilamente. Y con muchas posibilidades de construcción. Y como digo, la última sorpresa es mi favorita siempre de estos envíos. Son mis ositos de Haribo. Ositos de gominola de Haribo. Me encanta, estos los voy a comer ahora. Bueno, no todos. Y ya está, no hay más. Ya no hay nada más. Vale, guay, espectacular. Muchísimas gracias. Pero como digo, no quiero dejar el vídeo así. Y al menos uno de estos 4 sobres lo vamos a abrir para mí. Además, como ya sabéis, también en Twitch, por cierto, os dejo debajo del vídeo en la descripción el enlace a mi canal de Twitch, twitch.tv/magicblocktk. Estoy en directo de domingo a jueves, prácticamente todos los días de la semana, a partir de las 10 de la noche, hora de España, UTC+1. 10 de la noche creo que es en España, creo que en Argentina son 5 horas menos, si no me equivoco, sería a las 5 de la tarde. Y creo que en México son 7 horas menos, a las 3 de la tarde, creo. Un poco dos países así, que os digo de forma aproximada para que os hagáis una idea, dependiendo de vuestro país. Estoy en directo siempre, todos los días, ya digo, domingo a jueves, a partir de las 10 de la noche, hora de España. Y bueno, os podéis pasar por ahí. Y es donde precisamente sorteo. En los cofres de Streamloots os pueden salir estos sobres luego, ¿vale? Bueno, vamos a abrir, como digo, uno de ellos y el resto. Uno de ellos para mí. Y el resto, estoy emocionado, ¿eh? Esto puede ser espectacular. Y el resto, pues los meteré en cofres de Streamloots y para vosotros. Voy a hacer lo de antes, ¿vale? Lo voy a abrir con mucho cuidado. Y luego lo sellamos otra vez. Metemos cartas de Homelands y ya está. Empezamos bien. Token de Ángel 4-4. Foil, ojo, los toques. Espérate. Lo he visto al revés. Es que hay carta por los dos lados. Vale, por detrás, token de Ángel 4-4 foil, pero creo que el sobre se abre por este lado. Empezamos foil, ¿vale? Como digo, estos sobres son espectaculares porque contienen un montón de cartas foil. A ver si conseguimos que se vea razonablemente bien. Tendría que haber puesto otra cámara, me estoy dando cuenta de que tendría que usar otra cámara para esto. Es que no, la verdad es que no pensaba, como no sabía lo que contenía exactamente el paquete, no pensaba que lo fuese a abrir los sobres, sino que he improvisado sobre la marcha. Está en inglés, por cierto, estos sobres son exclusivos en inglés, en español no hacen estos. Karkoal Diamond. Vale, es un artefacto que por 2 da un mana negro, Karkoal Diamond. Ey, el foil, como el foil hace brillos de color verde, el croma se lo come, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? Finclade Fugitives. Por 6, un 7-4. Otra foil, por cierto, se ve, ¿no? Clarísimo. ¿Son todas foil? ¡Ojo! A ver qué pone aquí detrás. ¿Lo vimos? ¿Son todas foil? Ah, sí, lo pone. Incluye 13 cartas foil. De las 15, 13 son foil. Y claro, luego lo que pasa es que puede incluir entre 4 y 6 cartas raras o más. O sea, te pueden salir entre 4 y 6 raras o incluso míticas. ¡Hola, qué pasada! Que van a ser foil, claro. De esas 2... De esas 4 a 6... Es que es muy complicada las estadísticas, de esto. De esas 4 o 6, una o dos van a ser siempre aseguradas míticas foil...
Showcase, o sea, de las de marco especial, o borderless, o sea, sin borde, con la imagen que sobrepasa los bordes, digamos, para entendernos. ¡Guau! O sea, que sí, van a ser todas foil, o casi todas, vamos. Vale, que tenemos aquí, ¡ey! Una Command Tower para Commander, genial. Una foil, pues mucha gente la querría, ¿no? Supongo. Vale, el Scholar of Stars. No sé si ir directamente. ¿Qué tenemos aquí? Sky Whaler's Shot, perdóname si no se ve muy bien, la verdad es que... ya encima yo creo que el foil lo dificulta. Esta sí es infrecuente, ojo, han venido 5 comunes foil, ¿de acuerdo? Y ya empiezan las infrecuentes foil. ¿Qué tenemos aquí? Revenant. ¿Vale? Otra infrecuente foil. No, esta es común. Esta se juega, además. Esta se juega en Modern, Temur Battle Rage. Esta es buena, se juega en Modern. Interesante que salga esto. Ah, esta es, por cierto, esta es borderless, ¿no? Esta es borderless. Si os fijáis, no tiene bordes la carta, sino que el dibujo, digamos que sobrepasa los bordes por aquí, ¿no? Esta es común, o sea que vienen 6 comunes al menos. Al menos en este sobre. Vale, esta es infrecuente. Imoti. Celebrant of Bounty. Infrecuente foil, por cierto, como ya he comentado. Alaru, Solemn Ritualist. Infrecuente esta carta. Yo siempre voy a decir infrecuente, porque como cuando yo aprendí Magic se llamaban infrecuentes, nunca voy a decir poco común. ¡Ojo, rara foil! Acroma's Will, la voluntad de Acroma. ¡Qué guay! El Chroma también me está fastidiando un poquillo. Factor Fiction foil. Es que me ha emocionado. ¡Esta no es foil! Justo, la Factor Fiction no es foil. La Factor Fiction, la realidad ficción, es una carta tan, tan legendaria en la historia de Magic. De hecho, las mejores épocas mías jugando Magic físico, competitivo y todo eso, fueron jugando Factor Fiction, y por eso me he emocionado mucho al verla. Pensé que era foil. No es foil, pero es borderless, ¿no? Qué chula. Siguiente. ¡Ey! Vault of Champions. La Fastland blanca-negra, que por cierto, acaba de salir en histórico ahora mismo. No, la estoy confundiendo. No, esta es de Commander. Vault of Champions es una tierra doble para Commander que da blanco o negro. Y, bueno, para Commander o para juego multijugador, ¿no? Para juego multijugador. Entra enderezada si tienes 2 o más oponentes. O sea, en construido no tiene sentido porque va a entrar siempre girada y no tiene ninguna habilidad. Es peor, Vault of Champions. Pero para juego multijugador, si tienes 2 rivales, entonces entra siempre enderezada. Es casi una tierra doble, ¿eh? Para Commander o para, mejor dicho, para multijugador. Qué buena. No es foil, ¿vale? Las 2 no foil han sido la Factor Fiction y el Vault of Champions. Ahí tenía un poquito de mala suerte, yo creo. Pero bueno, tampoco me voy a quejar, ¿eh? Esto es de regalo y además que el sobre es bastante espectacular igualmente. ¿Qué es esto? Alaru Solemn Ritualist. Es la misma que nos ha salido antes, pero aquí es estilo showcase, ¿no? Con dibujo alternativo y con esta parte de aquí abajo sombreada, con el logo de la colección y además en foil. Muy chulo el dibujo, el Alaru Solemn Ritualist. Espero que más o menos lo estéis viendo razonablemente bien. ¡Eh! ¡Mítica! Brago, King Eternal. ¡Qué pasada! Mítica foil showcase. ¿Vale? Con el dibujo alternativo, el marco especial, el símbolo de la colección dibujado en la parte de abajo. ¡Qué pasada! Increíble. Mítica foil, genial. Y, ojo, está rara, pensé que era... ¡Oh, qué chulo! Nevinirral, Urborg Tyrant. Lo mismo, Nevinirral trae tantos recuerdos a los jugadores antiguos de Magic. La palabra Nevinirral es una rara, es rara. Rara, foil. ¿Y esto es showcase o no? Yo creo que sí. Esto es showcase también, sí. Que no soy muy experto en estas cosas. ¡Qué bonita! Y encima será buena encima esta carta. Zombie Wizard. Mago zombie. Hechicero zombie. Es la traducción que hay en español. Vale, pues Nevinirral, Urborg Tyrant. Muy chulo. Y la última carta, amigo, es un token de Salamandra Guerrero, que es el mismo que nos ha salido en el sobre normal de antes, pero este es foil. Pero por el otro lado tiene el ángel. Qué pasada, qué chulada. Oye, pues ha merecido muchísimo la pena. De todas maneras, estas cartas no me las voy a quedar, os las regalaré a vosotros, porque hay en los cofres de stream, los que os comentaba antes de Twitch, en los directos de Twitch, esos cofres de Streamloots, hay algunas cartas que salen de esos cofres que
os dan de premio una carta firmada por mí y os la envío a casa. Una carta firmada foil, todas son foil las que... Las... ¿Son foils? No, no son foils, pero son cartas firmadas. Y estas, como son foils, pues llegarán foils, las que sean. Pues este tipo de cosas son las que luego suelo enviar. He hecho una firmita y os las envío. Son detalles así bonitos, curiosos, que además han salido en un vídeo. Y bueno, pues joder, qué pasada, qué guay. Mis dos sobrecitos que he abierto y los demás son para vosotros. Y vamos a sellar, vamos a cerrar este vídeo comiéndonos un osito de Haribo, de gominola, que me encantan. Bueno, pues como digo siempre, a ver, voy a quitar esto en medio, por Dios. Vaya vídeo, más complicado, no sé si ha quedado bien, no sé si ha quedado mal, pero bueno, tal cual ha salido, ya no puedo repetir, ya he abierto el paquete, ya he abierto los sobres, lo he abierto todo, así que lo que sea. Espero que el vídeo os haya gustado tanto como a mí, que me lo he pasado genial abriéndolo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!